Muy buenas tardes, señoras y señores. Sean todos ustedes bienvenidos una vez más a estos enlaces comunitarios de Multimedios Quisqueya USA. En la tarde de hoy, la divertida tertulia cultural. Qué bueno que están con nosotros. Este programa se transmite por tvhispani.com, por Multimedios Quisqueya USA, por Dominican Networks, también por Facebook Live, por Twitch TV. Y también ahora estamos transmitiendo por LinkedIn, por YouTube y por Antena Caribe TV. Como siempre indicamos al principio del programa de qué se trata la fotografía al fondo. Y la fotografía al fondo, eso es lo que popularmente se conoce como el obelisco hembra en la ciudad de Santo Domingo, República Dominicana. Pero en realidad ese es un monumento que fue inaugurado en el 1947 y es en conmemoración de la independencia económica de la República Dominicana, ya que en ese año 1947 se terminó de pagar por completo la deuda externa de la República Dominicana, por completo. Y por eso se hizo ese monumento, que ha tenido otros nombres, pero el nombre actual es Monumento a la Independencia Económica de la República Dominicana. Y nosotros pusimos esa fotografía porque justo detrás de ese monumento, ahí fue donde encalló el acorazado estadounidense, el US Memphis. Y ese es el tema que tenemos para la tarde de hoy. La tragedia del Memphis. Esto que vamos a hablar hoy, para ello tenemos como invitado especial, tenemos a nuestro copresentador, José Enrique García, un hombre con historias, que es quien nos va a traer el desarrollo del tema de hoy, la tragedia del Memphis. Y vamos inmediatamente a pasar con nuestro panel para que el panel que tenemos hasta ahora esto vaya saludando a toda la audiencia. Aunque más tarde también vamos a tener un estreno mundial. También vamos a tener en la tarde de hoy un estreno mundial del maestro José Vázquez. Pero saludamos inmediatamente a nuestra copresentadora en la ciudad de Miami. Saludamos a nuestra copresentadora Luisa Sánchez. Buenas tardes, Luisa. Buenas tardes, Virgilio, José Enrique y todas esas bellas personas que nos acompañan hoy viernes por la tarde. No sé dónde están los esposos Vázquez, pero donde quiera que se encuentren, mis saludos a Vilma, que debe estar por ahí por la segunda planta, y Pablito, que a lo mejor más tarde se comunique desde Santiago. Así es que a todos, felicidades esta tarde, un abrazo fuerte. Y nada, la vamos a pasar bien y con noticias históricas, muy interesante, que seguro que José Enrique nos tiene para nosotros. Así es, así es. Vamos a tener una tarde llena de información, de historia por aquí. Así mismo. Y Pablo me dijo que probablemente se haga presente, pero un poco tarde, ya que tenía un compromiso previo para temprano hoy. Pero probablemente Pablo esté un poquito más tarde con nosotros. Pero mientras tanto, vamos a ir saludando a nuestro invitado especial en la tarde de hoy, porque hoy lo tenemos como invitado especial. Desde Sunrise, Florida, nuestro copresentador, invitado especial en la tarde de hoy, José Enrique García. Buenas tardes, José Enrique. Gracias, Virgilio. Gracias. Un saludo por ahí y gracias por la invitación. Dame la oportunidad de poder traer, como hemos hablado en la tertulia, temas que sean de meditación, que sean de análisis, que sean de estudio y que sirvan para enriquecer lo que es el aspecto ya de conocimiento de nuestra gente. Un saludo a los esposos Vázquez. Muchísimas gracias por el regalo que me hacen cada mañana con esas bendiciones musicales.
A Luisa, pues, imagínate, de rojo y estos aretes no fallen. A Pablo, donde quiera que esté, a Doña Vilma. Y vamos entonces a desarrollar el programa de hoy con mucho amor, como siempre lo hacemos. Muchísimas gracias, José Enrique. Gracias. Saludamos también desde la ciudad de Miami, Florida, a nuestro copresentador, el maestro José Vázquez. Buenas tardes, maestro Vázquez. Bueno, muy buenas tardes. Los saludo en clave de sol y con un tono mayor. Esta tarde estuve escuchando un simposio de música clásica y la verdad que estoy totalmente feliz de que Dios me ha dado el talento de la música. Un saludo a Luisa, que los aretes que le faltan. ahí está, a nuestro querido José, a Pablo que vendrá dentro un rato, a Doña Vilma que está seguro en el segundo nivel, y a ti, Virgilio, y cómo no, a todos los que de una manera u otra por los medios que estamos transmitiendo, pues se hacen presentes y nos ayudan a comunicarnos y a traspasar lo que nosotros preparamos para ellos. Esta tarde tendremos una canción que he preparado con mucho gusto sobre el tema que vamos a tratar. Así que adelante y gocémonos pues y compartamos, por favor. Sí, importante. Todo lo que están ahora presentes, lo que se han hecho presentes hasta ahora, vamos a dar share o compartir. Por favor, apóyennos en ese sentido. Que queremos que la audiencia retome de nuevo el impulso que ya teníamos. De modo pues que nada, vamos a empezar, vamos a entrar en materia inmediatamente. Esto. Así es que José Enrique, en la tarde de hoy vamos a hablar sobre la tragedia del Memphis. Así que nada, vamos a empezar contigo, José Enrique, los micrófonos son todos tuyos. Pusimos esa foto ahí del obelisco hembra, porque tenemos entendido que muy cerca de ahí fue donde precisamente encalló el acorazado Memphis. José Enrique García, nuestro hombre con historia, que es nuestro invitado especial en la tarde de hoy. Buenas tardes de nuevo, José Enrique. Buenas tardes, Virgilio. Buenas tardes. El tema de hoy es un tema apasionante. Es un tema que realmente mueve a la inquietud de uno, ¿no? A nuestra inquietud. Resulta que a finales de 1800, principios de 1900, los Estados Unidos desarrollaron lo que era la política de las cañoneras. Esa política de las cañoneras llevó a los Estados Unidos a intervenir varios países latinoamericanos. Nicaragua, México, Haití, la República Dominicana, entre otros. Se encontraba la República Dominicana envuelta en una deuda externa con Europa, la cual compraron los Estados Unidos. La finanza neoyorquina compró esa deuda y ya nosotros, los dominicanos, no le debíamos a los europeos, a los bancos europeos, sino que le debíamos exclusivamente a los Estados Unidos. Ellos establecieron una política de control de las aduanas para de ahí poder cobrar la deuda. Y eso no fue posible por la desorganización que había en el Estado dominicano. ¿Qué pasa? Que en 1916, en mayo, ellos deciden intervenir la República Dominicana. Vienen de Haití, de una intervención en Haití, y deciden intervenir la República Dominicana con la finalidad de regularizar, coger las aduanas, regularizar, coger el control del país y cobrar su deuda. En esas operaciones militares, ellos fueron apoyados por dos barcos que llegaron en julio frente a esas costas que se están viendo ahí en la fotografía, fueron sondeados. No había la facilidad del puerto, el calado en el puerto, para que esos barcos pudieran amarrarse en lo que era la ría de Lozama, sino que fueron fondeados frente al Mar Caribe, frente a la ciudad, allá en el Mar Caribe. Fueron fondeados con anclas, fueron anclados. Esos dos barcos fueron el Memphis y el Castine. El Castine más pequeño, de cuatro calderas, y el Memphis que tenía 16 calderas. Era un barco inmenso, era uno de los acorazados más grandes que tenían los Estados Unidos en ese momento. Había hecho un periplo por el mundo entero, había ido a Argentina, a Uruguay, transportó varios presidentes
americano, la zona del canal, y era un cañonero, estuvo en la guerra de los Balcanes, visitó Francia, en apenas 10 años todo eso. Ese barco, esa tarde, ya nos vamos a referir específicamente a la tarde en que sucede la tragedia. Ellos están anclados ahí en el antepuerto, en lo que es el antepuerto, la desembocadura del río afuera en el Mar Caribe, y la mañana transcurre de forma pacífica, ese 29 de agosto. Una tranquilidad increíble. El capitán del barco, recibiendo instrucciones del comandante de la Fuerza de Tierra, mantiene solamente de las 16 calderas, mantiene dos calderas encendidas, y las otras 14 calderas estaban apagadas, porque el tiempo, ellos decían que había que economizar combustible y que el tiempo permitía que estuvieran en calma. Habían programado ese día una misa en la catedral donde iban a participar las autoridades militares y las autoridades dominicanas que habían en ese entonces. Había un juego de pelota que lo iban a escenificar los marinos del Memphis en Villa Duarte, para lo cual fueron dos lanchas cargadas de marinos para allá a jugar pelota desde por la mañana. Y también había la despedida de un conde francés. Ese día eran las actividades, pero estando en la misa llegó la noticia de que había un mal tiempo, que había presentado un mal tiempo. Muchos historiadores, mucha gente que tiene que dar que dan anécdotas sobre el fenómeno, atribuyen eso a un tsunami, pero el tsunami es como consecuencia de un terremoto y es una sola ola gigante que se retira al mar y cuando viene pues penetra en la tierra. Aquello fue un mal de fondo, un mal de leva. Comenzaron a ver un mal tiempo, había una depresión tropical que iba pasando cerca. Entonces pues de buena a primera el mar se pica y comienza la batalla de lo que es la tragedia del mar. El Castine, un barco más pequeño que no había apagado sus calderas, logra maniobrar en ese antepuerto. Pero el Memphis, inmenso, el capitán da orden de que se enciendan las calderas, que levanten presión, eran calderas de carbón, que levanten presión para poder maniobrar e irse de la costa, alejarse de la costa, porque veían el empuje de la ola, cómo lo iba llevando cerca de los acantilados, cerca de la costa, de la roca. Entonces, ¿qué pasa? Que una de las calderas explota, se tapa una de las ventilaciones del barco y él no logra realmente encender las calderas y levantar presión. Y el mar comienza a empujar al Memphis hacia la costa, en espera de una ola gigante que se había formado en el horizonte, que viene avanzando hacia él. Entonces, esa ola gigante lo que hace es que lo levanta y lo siembra frente a la ciudad. Siembra el Memphis ahí, precisamente detrás de la foto, detrás del obelisco hembra, un poco más a la derecha, lo siembra ahí ese barco, de 500 y pico de pie de largo y con unas 15,000 y pico de toneladas. Entonces, ¿qué pasa? Que el Castine trata de hacer una labor de salvamento de los marinos que venían en las lanchas desde el juego de pelota, que esos sobran y mueren muchos de ellos. El Castine trata de hacer una labor de salvamento, pero a costa de perder ellos el control del barco y perder el barco también. Entonces el capitán lo que ordena es que le lancen salvavidas a esos marinos que habían zozobrado en la lancha y que el barco se retire y logra salir mar afuera, donde el mal tiempo ya no podía llevarlo a la costa ni sufre averías, pero se salva el Castine. En cambio el Memphis es anclado ahí y pierden 204 marinos mueren ahí, 204 marinos sí mueren, 204 heridos, 43 muertos y también mueren 3 dominicanos. A todo esto, hay algo que yo quiero señalar para que sea parte de lo que es el sazón de la conversación de hoy, y es que los dominicanos, pese a estar invadidos, no tuvieron una actitud de indiferencia ante la tragedia. Salió lo que es el gran corazón humano del dominicano y fueron los vehículos, los pocos vehículos que había en esa época, en el 16, y encendieron sus faroles frente al barco. Ya había caído la tarde, la noche, y todavía seguían sacando personas del barco y esas cosas. Entonces, hubieron unos dominicanos que se sacrificaron, se lanzaron al mar varias veces, salvando vidas americanas. Entre ellos, el más significativo lo fue Emeterio Sánchez, que recibió como homenaje luego el nombramiento de una calle en la ciudad de él. Y también estuvo ahí también Juan María Dubrey y Próspero Machena. Son tres dominicanos que fueron reconocidos por su gran valor, su gran valentía y su atrevimiento de lanzarse a un mar tan enfurecido a salvar vidas americanas.
Hubieron algunos reconocimientos por parte de las autoridades diplomáticas y consulares americanas posteriormente a esos héroes y le han hecho ofrenda en el cementerio de la Avenida Independencia donde reposan sus restos. Pero murió a los 6 años de haber pasado esa tragedia. Emeterio muere en la pobreza, sin ninguna pensión y sin ningún tipo de ayuda ni nada. Ese es un dato que yo quería dar. Hay un ensayo, hay un libro publicado por el doctor Valles Pérez que tiene una información completísima sobre ese acontecimiento del Memphis. Yo recuerdo de joven que nos bañábamos ahí en la playa de ahí de frente a Ciudad Nueva, que cuando la marea bajaba se veía todavía uno de los hierros corroídos por el tiempo y el óxido, se veía uno de los hierros donde estuvo el Memphis, del Memphis, de ese barco. Se veía uno de los palos de ese barco. Sacaba la cabeza cuando el mar bajaba. A todo esto, pues, es importante señalar que ellos fueron a cobrar la deuda, pero yo entiendo que la pérdida del barco, que costó 4.035.000 dólares, aparte de las vidas que se perdieron y aparte de lo que pasó en el interior, en la Barranquita, en esa época, cuando la intervención, el costo fue muy alto. El costo fue alto. Los dominicanos recuerdan esa ola que hundió a Memphis como la ola patriótica, la ola que lo encalló ahí. Y realmente ellos fueron a cobrar, pero yo creo que salieron perdiendo con relación a eso. Eso por ahora, para que luego demos algunos toquecitos de algunas cosas más que pasaron, qué pasó con el Memphis después de eso. Y históricamente, pues, más o menos ese es el evento que pasó ese 29 de agosto. Ahí lo dejo a ustedes, ahora lo del panel para que desmenucemos el tema. Ok, bien, vamos a dar la oportunidad a nuestros copresentadores para si tienen algún comentario o alguna pregunta. Así que, ¿quién se anima a ser el primero? O la primera en este caso. Luisa, adelante. Sí, José Enrique, yo estuve chequeando y dice que sí, que el Memphis era el buque insignia del comando americano de la flota del Atlántico. O sea, era el buque más importante de la Marina americana. Y como tú dices, había estado en muchísimos sitios, en gran parte del mundo. Así que el hundimiento de este barco por ese mal tiempo, por ese oleaje, tiene que haber sido un golpe duro para el gobierno americano, porque reemplazar un barco de ese tamaño y de lo que significaba, no iba a ser algo fácil. Así que tiene que haber sido, como tú dices, que vinieron a cobrar una deuda, pero yo creo que el Mar Caribe les cobró a ellos la deuda más grande. Bien, José muy Enrique, bien. Sí. ¿oíste por completo el comentario de Luisa? Sí, yo lo Sí. escuché y tiene mucha importancia porque el barco era el más relevante de todos los barcos de la Armada. Sí. José Enrique, tú tienes un dato importante ahí que sería bueno que nos dé el costo de ese barco. Tengo entendido que primero se llamaba el Tennessee. Era el nombre original que tenía el Memphis. Se llamaba el Después. Tennessee y fue construido en 1903 y fue echado al agua en 1906. Pero después de salir de Haití, antes de llegar a Santo Domingo, se produjo lo que es el cambio de nombre de Tennessee a Memphis. Ahora, Memphis. hay una creencia entre los marineros, la gente del mar, que es de mal agüero cuando se le cambia el nombre a un barco. Eso Oh. lo hablan ellos, entre ellos, que no es bueno cambiarle el nombre a un barco. Una vez un barco tiene tu nombre, pues ese es el nombre que tiene que tener hasta que desaparezca. El Memphis tenía ya una historia, una tradición, podríamos decirlo así, de muerte en su cuarto de máquina, porque en uno de esos viajes, antes de ir a la República Dominicana, había explotado una tubería de la caldera y había matado 7 marinos. O sea que ya en el haber de ese barco había una serie de cosas trágicas, ¿eh? Pero eso sí, lo que dice Luis es muy sumamente importante. Dice, salió más cara la sal que el chivo. Sí, tengo entendido que el barco ese costó como 6 millones de dólares en Seis ese millones, entonces, José seis Enrique. millones, seis En millones. esa época, imagínate En que eso esa ahora época.
No, y el tiempo que duraban para fabricar y construir un barco de esa magnitud y de ese tamaño. Millones. Yo tengo una anécdota. Yo tengo un amigo peruano que le ayudé a construir un pequeño bote de unos, diría yo, unos 15 pies. Bueno, no tan pequeño, pero él tenía una habilidad enorme para construir de madera. Y entonces él buscó unos planos. Como yo estudié arquitectura, aunque no lo ejerzo, yo vi los planos y entonces empezamos a construir eso en el patio de su casa aquí en Kendall. Y nos tomó por lo menos como unos 3 meses o 4 meses terminarlo. No eran 15 pies, eran como 11 o 12 por ahí. Y la verdad que vi los planos del Memphis y es una obra maestra para ese tiempo, una obra maestra. Pero como todo, las obras maestras también tienen sus errores, porque al final no se sabe el futuro de las cosas. Una pregunta que le quería hacer a nuestro amigo José, sería que después de eso se formó el Fondo Monetario Internacional, que fue que se encargó a cobrar las deudas de los países latinoamericanos, más que todo. ¿O tú tienes alguna idea después de eso que pasó esa tragedia, si vino por esa razón o qué pasó por ahí? Bueno, yo no veo ninguna relación del Fondo Monetario Internacional con aquellos tiempos de la deuda externa de un país caribeño, pequeño, pobre, como éramos nosotros. Puede ser que haya influido esa política de los Estados Unidos de acaparar la deuda de muchos países, haya dado como origen que se creara el Fondo Monetario Internacional, que también es dirigido por este país. El Fondo Monetario lo dirigen los Estados Unidos. Los Estados Unidos dirigen muchas cosas que nosotros a veces ni entendemos por qué, ni quiénes son. Hay otra gente ahí, pero ellos son los que la dirigen. Entonces, pues, lo que sí yo sé es que ellos cogieron el país de 1916 a 1924, y ellos organizaron el país. Los Estados Unidos, nosotros tenemos, gracias a los Estados Unidos, nosotros tenemos un sistema de escuelas. Fíjate qué interesante, porque realmente el padre de la educación, los padres de la educación dominicana son Eugenio María de Hostos y la poetisa dominicana Salomé Ureña. Los padres de nuestra educación. Gente, ahí está Silvia Pepín, hay varias figuras que se ocuparon de lo que era la educación. Pero las escuelas, en cuanto a lo que es la construcción de los edificios, los norteamericanos hicieron las escuelas, hicieron las carreteras, las tres carreteras principales de la República, dirigida una al norte, una al este y una hacia el sur. Ellos fueron que la hicieron, los puentes, hicieron una infraestructura tremenda. El Tribunal de Tierra, de Catastro, cuando se medían las tierras, ya fueron ellos que lo establecieron. O sea, la intervención trajo como consecuencia muchas cosas más, porque nos quitaron nuestra soberanía. Pero también ellos, en el afán de garantizar tener la reposición de sus fondos, de su dinero, ellos organizaron un Estado. Fíjense si es así, que dejan a Trujillo, que Trujillo es la garantía de la continuidad de lo que era la intervención americana. O sea, ellos dejan ahí un ejército, dejan una guardia contabularia y dejan a Trujillo, y entonces continúan con lo que es el manejo, con lo que es el dominio de lo que es la economía, lo que es la política y lo que somos nosotros como nación. Eso sí yo podría más o menos. Pero una cosa, todavía eso continúa, porque Estados Unidos hizo lo mismo con Irak y en Afganistán. Ellos, la infraestructura de esos países, fueron ellos al final que la construyeron con propósitos militares, más que todo. Claro, claro, claro que sí. Claro, hay una política de intervención y luego de reconstrucción. Pero las compañías que reconstruyen son norteamericanas. O sea, destruyen y la compañía que reconstruyen son norteamericanas. Capital norteamericano. Eso tiene mucho que ver con lo que es la geopolítica y todo eso. Pero en aquellos tiempos era más duro todavía. Porque México sufrió las consecuencias de lo que era una intervención americana. Nicaragua, Haití, muchos países, lo que es Panamá, la zona del canal. El canal de Panamá. Cosa,
Por eso que dice la gente, ah, me lo quitaron a la cañona. Sí, a la cañona porque viene de cañonera, era con cañón. Sí, sí. Esto es lo que da, pa. ¿Me entiendes? Era la fuerza. Entonces ese barco pagó la consecuencia de ir a la fuerza ya, a la República, lo que le llaman la ola patriótica, porque esa ola lo levantó y sembró aquel enorme el barco de la Armada Americana, lo sembró ahí. Tú sabes de una frase que quedó ahí, que dice un refrán dominicano que dice, si no me pagas te voy a hacer llorar como el Memphis. Porque el Memphis, cuando estaba hundido, sí, estaba... O sea, que hay muchas cosas, sí. Hay muchas cosas que vienen de ahí, de ese barco. Yo tengo, por ejemplo, la nota en una de las publicaciones del profesor Juan Bosch, que dice que hay muchos closets y muchos armarios hechos de la madera del barco ahí en Ciudad Nueva. Y que la campana del barco está en la iglesia de las Mercedes. Es la campana que está en la iglesia de las Mercedes, era la campana que tenía ese barco. Es algo que, no solamente a los capitaleños, yo creo que es un tema que debiera interesarle a todos los dominicanos, debieran tener esa anécdota, saber algo de ese hecho, porque es increíble, el mar estaba tranquilo y de repente se revolvió y lo hizo salir corriendo. Eso quiero yo traer a colación, si se quiere creer en el destino, en los designios divinos, no sé cómo se puede llamar. Ese barco ya tenía un par de meses anclado ahí. Ese barco se había pasado casi todo el verano ahí en esa parte de la costa. Y no había pasado nada. Y yo no recuerdo haber oído, a través de los años, ningún mal tiempo al nivel tan enorme como debe haber sido ese oleaje, que no había huracán, no fue por huracán. Eso estaba tranquilo, los días antes eso estaba tranquilito, ese barco no había tenido ningún problema, ya tenía como 2 meses anclado ahí. Y de pronto viene estas olas que tienen que haber sido, yo no he oído decir nunca que se haya visto un oleaje a esa magnitud en el malecón ni en esa parte de la costa de Santo Domingo, tan enorme y tan grande para darle esos estrayones a aquel monstruo de barco y anclarlo ahí y desbaratarlo contra las costas, contra las rocas de las costas. O sea, fue algo que salió de la nada, sin prevención ninguna. En la mañana ellos habían salido a hacer sus quehaceres en la ciudad, iban a jugar béisbol, como tú dijiste, iban a hacer sus cosas porque todo estaba normal. Y de pronto viene aquello, sin más para allá ni más para acá, de la nada, y destruye ese barco en... que no era un pedacito de bortecito ni nada de eso, ¿eh? Increíble. Luisa, ¿alguno de ellos era del Licey o del Escogido, de los Marines? ¿Qué tú dices? Que si alguno de ellos era del Liceísta o del Escogido. No, no, puede haber sido puede haber sido un pleito entre Licey y Águila, ahí había un par de aguiluchos y liceístas que estaban fajando. Pero mira, es interesante, Luisa. Eso es interesante, Luisa. Tú ves la foto que tiene Virgilio ahí detrás. Ajá. Hay una foto del Memphis que él tiene, que es bueno que la suba, donde se ve el mar cruzando por encima del barco. Ya el barco encallado. La ola lo pasa por encima. Tiene que haber sido una Memphis, ola. Y esa ola le cruza por encima. Tiene que haber sido una ola que para por encima de aquel monstruo de barco y entrar a la playa y hacerle lo que le hizo. O sea, fue algo que tú dices, ¿de dónde salió? ¿Qué provocó? Como en esa época no había la ciencia que hay ahora para saber los meteorólogos y eso. No, en realidad no se sabe, pero después de eso yo nunca he oído hablar en la República Dominicana de un oleaje a ese nivel que haya hecho el daño que hizo en ese momento a ese barco. Nunca, bueno, no se ha documentado nunca. Bueno, viendo el mástil y viendo la altura, tiene que haber sido de más de 20 pies o por ahí cerca. Sí, sí. Increíble, algo fuera de serie. Hay una foto que se ve el mar pasando por encima del barco y dicen que el barco tenía cerca de 35 pies la altura del barco, más o menos. Era una ola inmensa, era una cosa increíble. ¡Increíble! Eso fue algo que fue como... Increíble. No sé. Bueno. Esto... Sí, sucedió. Sucedió ese hecho. Y vamos a poner la foto de... Donde,
donde sucedió, sí, pusimos las fotos del oleaje Y enorme que del había, oleaje que lo brinca, ese que lo sube por sí, encima. una cosa increíble. Bueno, señores, vamos a una pausa ahora. Y después entonces vamos a regresar con la segunda parte. Pero mientras tanto, vamos a una pausa de unos 90 segundos. Queremos recordarles de igual forma que al final del programa vamos a tener un estreno mundial del maestro José Vázquez, La historia del Memphis. Pero mientras tanto, vamos a la pausa. Siga nuestro programa en tvhispanic.com y todas sus plataformas digitales. Y todas sus plataformas digitales. tvhispanic.com, 24 horas contigo. Vamos todos a celebrar en grande nuestra independencia el 27 de febrero del 2022. Espodón USA, el evento turístico, comercial y cultural de los dominicanos más grande e importante en la Florida. Espodón USA, cantantes, humoristas, combos, pericos ripiao, feria de salud y gastronómica, rifa de pasajes aéreos, estadías en Rizón en República Dominicana, televisores, celulares, además comparsas, diablos cojuelos, artesanos, charlas sobre turismo, inversión, bienes raíces, entretenimientos para niños y adultos y mucho más. Separa la fecha, 27 de febrero del 2022, Día de la Independencia de República Dominicana. DoubleTree by Hilton, Miami Airport Convention Center. Un compromiso con la patria. Espodón USA. Bien, señoras y señores, continuamos con nuestro programa. Pero antes nosotros queremos saludar un grupo de personas que se ha hecho presente. Y este grupo de personas, no solamente a los que vamos a mencionar, sino todos los que están ahí, muchos que están ahí escuchándonos, pero no se hacen presentes por el chat. Pero por favor, den share o compartir. Den share o compartir. De esa forma, pues, nos están apoyando. Saludamos en Orlando, Florida, a Bélgica Zúñiga, qué bueno Bélgica que está ahí con nosotros. Saludamos a la directora de Relaciones Públicas del INDEX en Miami, esa gran activista comunitaria Soledad Cruz, qué bueno Soledad que está ahí con nosotros. Den share o compartir, por favor. Y también saludamos de igual forma, saludamos en Santiago, República Dominicana, a Sheila Díaz. Y también alcalde Calderón, alcalde Calderón, que es liceísta 100%, pero hoy van a perder de las Águilas. Las Águilas lo van a enterrar esta noche. Él dice que ganó el Licey no ha ganado, tienen que jugar esta noche. Y a todas las personas que están por ahí, por favor, den share o compartir. ¿Quién más, Vilma? Ahí está Clarisa Meneses. Bien, y todo lo que están por ahí, porque muchos salen por otras líneas. Por ejemplo, ahora mismo salió Clarisa Meneses por la línea de Vilma y por aquí no me entró. Pero den share o compartir, por favor, porque queremos aumentar nuestra audiencia. Y ahora vamos a pasar de nuevo. Virgilio, Vamos a pasar. Adelante, José. tuviste a Cinio Calderón con una gorra de Licey y un jaque de las Águilas. Ese tipo. Sí.
Ahí estaba Calderón con una gorra del Licey y una camiseta de las Águilas Cibaeñas. Es que Calderón siempre ha sido un tránfuga. Tránfuga. Señores, vamos, den share o compartir, por favor. Eso sí se lo pedimos. José Enrique, vamos a la segunda parte del programa. Mira, José Enrique, tú mencionaste que el Memphis se veía de varias calles de Santo Domingo, que era tan grande. Yo no soy de la capital, pero menciónale, sobre todo a las personas que son de Santo Domingo, la capital dominicana, el nombre de esas ciudades, de dónde a dónde se veía. También me mencionaste algo, que para ir al barco había que ir por unos cables y eso. Quisiera que tú compartas ese comentario con los demás. Sí, cómo no, cómo no. El barco quedó tan cerca de la costa, como ustedes pueden apreciar ahí en la fotografía, que no había una rampa para ir a él, sino que lo que hicieron fue que tiraron unos cables y la gente pasaba por el cable agarrando un cable sobre su cabeza y caminando sobre otro. Eso ya era cuando era chatarra, cuando el barco ya no tenía cañones, ya lo habían desmantelado, los marines habían quitado todo lo que era importante del barco, lo más importante. Y entonces, pues la gente, algunas personas iban al cascarón ese, se metían en el cascarón. Y ahí también la narrativa en Ciudad Nueva, la gente que vivió en esos años. Yo nací en el 45, ya el barco no existía, yo no lo vi. Yo vi solamente los hierros que quedaban debajo del agua. Se dice que ahí había un grupo de hombres que vivían dentro de esa ruina, de ese barco, y que le decían los gastagás. Pero que aquellas personas que trataban de incursionar dentro del barco de forma ingenua y con desconocimiento del peligro que podían correr, ese grupo de gastagás los sodomizaban. Eso se dijo mucho en Ciudad Nueva, de que los gastagás sodomizaban a la gente que se metían en el barco de forma curiosa. También es algo irónico, que es importante para el panel. Por ejemplo, el capitán Beach del barco del Memphis fue enjuiciado por la Marina, porque la Marina de los Estados Unidos consideró que él no tomó las medidas apropiadas para evitar la tragedia. Pero luego se demostró que él actuó de acuerdo al reglamento en todos los sentidos y que lo absolvieron. Ahora, su hijo, que también era de la Marina Americana, fue marino americano. Su hijo llegó a ocupar puestos de relevancia dentro de lo que era el comando de la Marina Americana. Y el hijo es uno de los biógrafos, o fue uno de los biógrafos más grandes de su padre. Escribió sobre su papá. Ironía, el capitán Beach del Memphis se casó con una dominico haitiana. Y por tanto, el hijo del capitán Beach tiene de dominicano, es dominicano también, porque su madre era dominico-haitiana. Entonces, es importante lo que es las cosas que traen como consecuencia ese tipo de hechos, que tienen una serie de ramificaciones. Hubieron marinos que se quedaron a vivir allá, de incógnitos en la República, y muchos lo dieron por muerto y estaban vivos, y cosas así que la gente fue tejiendo después, se fue dando cuenta después que pasó la tragedia del Memphis. Pero ese barco realmente, cuando uno bajaba a la calle el número, se veía el número, se veía el barco, una parte de la proa del barco o la popa, pero que la popa del barco se veía en la calle el número. Y si bajaba la estrelleta, veía el frente del barco, medio a medio. Y bajaba la calle Espina, entonces tenía la proa en la calle Espina. Era un barco inmenso, era una cosa inmensa. Eso fue un trofeo de la capital durante muchos años hasta que lo desmantelaron. Le pusieron una grúa ahí, un personal, y comenzaron a sacar los hierros. Ellos lo vendieron, la chatarra la vendieron, el gobierno americano vendió la chatarra y este barco fue desmantelado ahí. Hay cosas que no pudieron sacarla del fondo de la roca, no pudieron extraerla de ahí y todavía ahí quedan vestigios, quedan pedazos de lo que fue ese gran acorazado norteamericano. Okay, Una pregunta, perfecto. una pregunta. Adelante, José. Según vi
¿ellos venían a implementar la doctrina Monroe o no? Sí, no, esa era la época de la doctrina Monroe. Okay. Esa era la época de esa política. Era la época que los Estados Unidos estaban estableciendo esa política. Y le llamaban la política del buen vecino. Pero todo eso obedecía a los planes de lo que es hoy en día le llaman la geopolítica, que es el control político del área que se tiene, que tienen las potencias. Las potencias tienen un área que son su patio trasero, y entonces ellos ahí pues no permiten que otra gente venga a comer de lo que se cocina en esos patios. Ok. Luisita. Tiene el micrófono apagado ella. Vamos a pedir a Luisita que encienda su micrófono. Ahí, ¿Ya? No, pero José, hay una idea. ¿Qué tiempo duraron en desmantelar eso? ¿Fue un periodo de mucho tiempo, de muchos meses? ¿Hay alguna idea de en qué año específicamente desmantelaron lo que quedó del barco y se lo llevaron, la chatarra? Claro. Claro, duró mucho tiempo porque después que el barco encalló ahí, que la mar lo sembró ahí, que los sacaron todos los cañones y toda la artillería del barco, todas las cosas que eran estratégicas, pues hubieron una serie de negociaciones para que a ver qué compañía ofertaba, a qué compañía pagaba más para la chatarra. Y el barco duró ahí hasta 1922 sobre la superficie del agua. Se fue desmantelado y no quedó más nada. Luego metieron buzos y cortaron debajo del agua algunas planchas de metal y algunas cosas. Pero todavía el Memphis, queda del Memphis ahí su quilla. Lo que es la quilla, lo que es la parte de abajo del barco, queda ahí fondeado, queda amarrado. Ok. O sea que ahí en el fondo todavía hay resto del Memphis. Debe ser. Sí, todavía hay resto del Memphis, sí. Claro que sí. Sí, sí. Claro que sí. Bien. Y hace unos años, tendría yo algunos 17, 15, 16 años. Acostumbrábamos al grupo de Ciudad Nueva a bañarnos ahí en la playa, en esa costa. Y justamente frente a la estrelleta, cuando la marea bajaba, que la ola bajaba, se veía el palo del Memphis subir ahí. Se veía ese palo. Es más, yo creo que yo llegué hasta tocar ese palo nadando ahí. Porque era un mástil, una cosa así, era un hierro que subía, grueso, pero negro, lleno de, yo digo, oxidado ya completamente. Cuando la ola bajaba, pues se veía ese palo subir ahí. Y nosotros nadábamos mucho más lejos de ahí, pero esto estaba pegadito a la costa. Pegadito a la costa estaba eso. Bien, señores, los que están en sintonía con nosotros, una vez más, por favor, den share o compartir. Den share, compartir. En estos momentos vamos a hablar de la tertulia para el próximo viernes. Si me permite, Vigilio, quiero saludar a nuestra prima Hilda, que está en sintonía con nosotros de New York. Que acaba a Hilda D. Sí. Efectivamente, ahí está Hilda D con nosotros. Gracias por compartir estos datos del barco Memphis, comenta Hilda. También está Fernando Almanzar, que se acaba de hacer presente, Fernando. Fernando, tenemos que hablar porque queremos traer a Fernando por aquí como sí. Uno de nuestros invitados especiales. Fernando Armando es liceísta. pero eso, una cosa no tiene que ver nada con la otra. No. Como el... pero él siempre me tira algunos yaguazos por ahí. Me mandó una fotografía de un carro muy interesante. Ay, sí, yo carro, la vi. ¿Tú la viste? Sí, es un carro mitad que, y mitad. Sí, la dueña. Son dos los dueños del carro. Tan buen periodista con esa debilidad. Sí, son dos los dueños del carro. Un matrimonio, La esposa es aguilucha y él es liceísta. Entonces él pintó el carro. La mitad de azul con el logo del Licey y todo. Oh. Y la otra mitad con el logo de las Águilas. Amarillo con el logo de las Águilas. Mira, yo tengo un dato, algo gracioso, pienso yo. En mis atribuciones en el aeropuerto de voluntaria,
yo estoy generalmente en el área de recibir, donde salen las personas que vienen, que llegan al país, ¿no? Y estoy en información. Y vienen estos dos jóvenes que, mirando hacia mí a hacer una pregunta, y estaba bastante ocupada yo, había mucha gente, y viene así. Y lo primero que yo visualicé fue que uno de ellos, el más alto, tenía una gorra del Licey puesta. Yo nada más que vi la L y la eso del Licey, y le di, y el señor, y le digo yo, no, 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 con esa gorra del Licey aquí no hay de ninguno. Mira, se pusieron rojo, porque ellos lo que menos se iban a imaginar, estamos llegando a Miami, primera vez que venimos, el Licey, y el muchacho tan rápido hace así, se quita la gorra y dice, no, no, pero señora, pero yo la gorra. Yo no te necesito, yo no, no, yo estoy relajando, tranquilo. Y él, y digo, una yo broma. Soy escogidista, pero de lo más gracioso, ellos se rieron después muchísimo. Y digo yo, ay, pero lo primero que yo visualicé fue esa gorra del Licey. Sí. Digo yo, bueno. Señores, el próximo viernes es 21, día de Nuestra Señora de la Altagracia. Vamos a tener tertulia. Yo sé que algunos de ustedes probablemente estén ocupados. Pero le vamos a pedir a los panelistas, los que quieran y estén dispuestos, a que nos presenten un videíto con relación a la Virgen, al Día de la Virgen de la Altagracia. Eso fue idea ahí de José Enrique García, nuestro director de programación. Adelante, José Enrique, con la idea del viernes. Hablar de una tertulia cultural de los viernes y no hablar de la religiosidad del pueblo, de los pueblos, es dejar un aspecto muy importante de la cultura. La religión es cultura. Si no hubiese religión, no hubiese cultura. La religión es la formadora de todo lo que, de todas las cosas de la sociedad. Tiene que ver con todo, porque es lo que ha normado la vida social, la civilización, la ha ido normando lo que es el aspecto religioso. Si no fuera por ese aspecto, pues nosotros fuéramos unos salvajes, nos estuviéramos comiendo uno con otro. Dan la espiritualidad y dan el aspecto religioso. En la República Dominicana, nosotros, el pueblo dominicano tiene mucha devoción, es un pueblo de devoto. A mí me consta porque yo tuve un tiempo que no era devoto, yo no tenía nada que ver con esas cosas. Mi pensamiento era totalmente diferente a lo que es la religiosidad, pero me he dado cuenta de que tiene un peso tan inmenso en la vida nuestra que ese día, aunque es una efeméride que se celebra el 21 de enero cada año, no es la patrona del pueblo dominicano, porque según tengo entendido, la patrona es la Virgen de las Mercedes. De las Mercedes. Pero la Virgen de la Altagracia tiene un peso inmenso en lo que es el campesinado, lo que es el pueblo dominicano, la religiosidad. Entonces yo creo que nosotros, como entes de difundir lo que es cultura y lo que es realmente el interés de la audiencia y de toda la comunidad dominicana, debemos hablar ese día, debemos rendir una tertulia, debemos hablar ese día de la Virgen de la Altagracia. Ok. De modo pues que queremos la participación tuya, Luisita, que nos prepare un video. Eso sí. Muy largo, de unos 4 minutos máximo. Okay. Porque yo sé que tú ese día tú sí, vas yo tengo que estar allá. Misa, ya tú tienes ese compromiso. Sí, tengo que estar allá. Igualmente que el maestro José Vázquez, lo más probable que tenga un compromiso con la parroquia donde él asiste, pero nos mandan su video. El maestro José Vázquez, yo sé que me va a preparar alguna canción a la Virgen de la Altagracia. Dígame, maestro. Ya de por sí yo tengo una. Que se la presenté cuando entrevistamos a este señor que está Fátima. Encargado de, sí. Sin embargo, Fátima. Sí, exacto. Pero bueno. Hay una cuestión importante y quiero añadir un poquito lo que dijo nuestro querido amigo de chiquito. Yo también me voy a poner José. Ya no, son dos hermanos de chiquito. Sí, hermano chiquito. Digo que ya me conozco de toda la vida. Hay una cosa interesantísima y es que la advocación de la Virgen se le ponen diferentes nombres, o sea, Mercedes, Altagracia, Lourdes. Pero realmente es la Virgen María. María. Entonces,
es la madre o es la protectora o es, y eso no se le puede quitar al pueblo. O sea, tú no puedes ir a un campesino y decirle no, no siembre ese árbol pensando en que María te va a ayudar, porque es un hecho de fe, de cultura. Entonces, es como tú decirle a una gente que cree en un gobierno, que cree en un partido político, no crea en eso. O sea, tú tienes que dejar que la gente tenga su libertad de pensamiento y de credo. Esa es la verdadera democracia, dejar que la gente piense como piense y sin, cuando, tanto y cuando no le haga daño a los demás. Así es. Antes de pasar a la canción del maestro José Vázquez, dedicada a la historia del Memphis, quiero agradecer a nuestro invitado especial en la tarde de hoy, a nuestro José Enrique García, hombre con historias. José Enrique, muchísimas gracias por toda esa información que nos trajiste a la tertulia del día de hoy. Excelente, excelente, José Enrique. Toda esa información que pudiste compilar ahí para con nosotros. Gracias, José Enrique. Gracias a ti, Virgilio. Y yo quería decir algo con relación a la información, y es que esa información está a la mano en todos los medios de comunicación de la web. Cuando se trae un tema, es con la idea de que lo desarrollemos nosotros, pero es una información que es de dominio público. Pero ¿qué pasa? Que no todo el mundo está en la web buscando el Memphis, ni nada de eso, ni dándole la naiboa que le podemos dar nosotros en este programa, conversando, discutiendo y preguntando. Entonces yo creo que es un aporte, a pesar de que la información que uno siempre busca y trae es una información que está ya, existe ya. Pero es bueno que nosotros pues aportemos aquí en este programa, le demos esa característica de traer cosas, que busquemos cosas y traigamos cosas para analizar, para verlas. Así es. Y gracias de nuevo por tener esa deferencia de invitarme a abordar un tema que para mí es apasionante. Gracias, José Enrique. Gracias. Maestro José Vázquez, los micrófonos son todos suyos. Cuéntenos sobre esa canción y a la vez nos la presenta, sobre la historia del USS Memphis. Bueno, corroboro totalmente con José, porque yo era uno de los que no tenía tanta información sobre eso. Tenía más información sobre la ocupación militar que lo que pasó ahí. Entonces, por eso me metí en Google, como dice José, que todo está available ahí. Entonces, busqué la información y de ahí salió esta canción. Y te agradezco totalmente, ¿sabes por qué? Porque se la pasé a mis hijos, compartí con ellos esta historia. Y la verdad que se han quedado anonadados de que nosotros hemos tenido una historia tan grande y tan poderosa, y la mayoría de gente de este tiempo no la conoce. Sí, mira, José, eso es tan así. Lo mismo me pasó a mí, ¿eh? Yo tuve que buscar sobre Memphis. Yo había oído así vagamente sobre Memphis, pero yo busqué también. O sea, yo creo que lo mismo le pasó a Luisa también. O sea, tuvimos que documentarnos. Seguro. Para poder participar, ¿eh? Así es. Bueno, no es la historia perfecta, pero es un fragmento de lo que sucedió. Entonces eso lo dejo a ustedes. Y de ahí en adelante los invito a que revisen la historia dominicana. Porque para ser un pueblo eficiente, eficaz y políticamente maduro, tenemos que conocer nuestra historia. De agosto del año 1916, en las costas dominicanas, en un bello amanecer, el barco de guerra West Memphis se vio aparecer. Soldados para cumplir una gran misión de apoyar
a los marines en su invasión, de apoyar a los marines en su invasión y cobrar una deuda que el pueblo nunca pagó, porque allí una desgracia a ellos le ocurrió. Porque allí una desgracia a ellos le ocurrió. Frente al obelisco hembra, el barco se hundió por una ola de un tsunami que los embatió. 43 soldados de ellos allí sucumbió, y unos 3 dominicanos que por salvarlos nunca lo logró. Esta es una triste historia que debemos recordar, que nunca un dominicano la debiera olvidar. Como moraleja, deja una frase muy peculiar: quien cobra una injusta deuda, un tsunami se encontrará. Quien cobra una injusta deuda, un tsunami lo hundirá. Era tiempo de ocupación yanqui. Nuestro pueblo tenía una deuda y ellos vinieron en ese barco a ayudar a los marines y a cobrar esa deuda. Es una triste historia que no debemos olvidar, que todo dominicano debiera escuchar. Como moraleja, una frase muy peculiar: quien cobra una deuda injusta, un tsunami lo hundirá. Y teníamos al maestro José Vázquez, la historia del Memphis en prosa. Bien, señoras y señores, estamos llegando casi al final. Aplauso fuerte del panel. Gracias, maestro José Vázquez. Pero antes vamos a llamar a nuestra copresentadora Vilma García para que nos dé el resultado de la audiencia total en el día de hoy. Adelante, Bill. 8,676. 8,676 personas se hicieron presentes en la tarde de hoy, nuestra audiencia. Vamos en aumento. Gracias, Vilma. ¿Alguien más que entró después que dimos los resultados? No. Por las líneas tuyas. No. Bueno, señores, pues nada, hemos llegado al final. Así que, maestro José Vázquez, excelente esa canción. Excelente. A Luisita, gracias. Te queda muy bonito ese color, Luis. Excelente. Y los aretes ni hablar. Esto, José Enrique, nos vemos el próximo miércoles, si Dios quiere. Bien, señores, pues, panel, gracias de nuevo. Y llegamos al final, señoras y señores. Y como decía el profesor Juan Bosch, al llegar al final de las alocuciones con el pueblo dominicano, que se despedía de una forma muy, pero muy peculiar, se despedía de esta forma: hasta mañana, si Dios quiere, dominicanos. Nosotros siempre añadimos en salud, que es lo más importante para todos nosotros. Tengan todos ustedes muy buenas noches.